Voy a contar el cuento de Pinocho. A ver, para que lo abro. ¿Cuál es mi celular más? Había una vez un hábil carpintero que para no sentirse solo fabricó un muñeco que parecía un niño. Como lo hizo con madera de pino, lo llamó Pinocho. Pinocho podía moverse y hablar, el carpintero se alegró y decidió criarlo como si fuera su hijo. Lo primero que hizo fue llevarlo a la escuela. Desde ahora trabajarás para mí. Pero un día Pinocho faltó a la escuela porque se distrajo con un teatro de títeres. Cuando la función terminó, el titiritero lo capturó para hacerlo trabajar en su compañía. El hada azul regresó y Pinocho le dijo que lo habían atrapado rumbo a la escuela. De pronto le creció la nariz. Cada vez que mientas te crecerá más, dijo el hada. El hada azul regresó y Pinocho le dijo que lo habían atrapado rumbo a la escuela. De pronto le creció la nariz. Cada vez que mientas te crecerá más, dijo el hada. Entonces Pinocho dijo la verdad y el hada lo liberó. Pero camino a su casa se cruzó con un carro que iba a la tierra de los juguetes y sin dudarlo se subió. Pero el carro era una trampa. Como en la tierra de los juguetes los niños no iban a la escuela, se convertían en burros y un cruel hombre los hacía trabajar para él. Pinocho se arrepintió sinceramente de lo que había hecho y prometió al hada que si lo rescataba sería un niño bueno. Ella lo salvó y Pinocho cumplió su palabra. Al cabo de un tiempo, el hada al fin lo convirtió en un niño de verdad. Y chao, abuela. ¡Colorín colorete! Este cuento se fue en cuete.